Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Espero que se encuentren súper bien. La verdad, yo feliz, contento de traerlos conmigo a una nueva aventura. Sí, así es, tal y como ya lo vieron en el título del video, el día de hoy vamos a estar recorriendo tres lugares que seguramente les va a encantar. Y sí, a opinión personal, es un top 3 de los lugares que deben visitar aquí en Tierras Altas. Son lugares en los cuales ustedes van a quedar encantados con las maravillas que tiene este mundo. Vamos a visitar un pequeño cañón, vamos a visitar unos pozos termales y también una majestuosa laguna. Y bueno, les explico, este video va a ser como una pequeña guía para que ustedes puedan llegar, puedan conocer y también vean con qué se pueden encontrar en estos maravillosos lugares. Así que bueno amigos, sin tanta introducción, vamos a darle inicio a este videazo. Vamos a ver qué nos tiene preparado estos tres grandiosos lugares que vamos a visitar. Sean bienvenidos amigos a un video más. Amigos, les cuento que el cañón Macho de Monte se encuentra ubicado en las tierras altas de la provincia de Chiriquí, específicamente en el corregimiento de Cuesta de Piedra, a aproximadamente 22 kilómetros desde el inicio de la carretera Vía Volcán en Bugado. Llegar aquí es muy fácil, toman Vía Volcán, llegan a esta intersección, giran a la derecha y siguen unos minutos hacia adelante. Sabrán que han llegado cuando vean esta señal de cámara en la vuelta. Aquí estacionan su carro y que empiece la aventura. Y bueno amigos, así como lo vieron, es bastante fácil llegar. Una vez dejan su carro estacionado, el lugar por el que tienen que entrar es este de aquí. Este es el portón por el cual tienen que entrar y seguir caminando. Por cierto amigos, hoy no nos encontramos solos, estamos acompañados de Félix, ya ustedes lo conocen del video de Cerro Punta. Así que bueno, vamos a seguir a ver con qué más nos encontramos por aquí. La verdad les cuento que algo que me agrada bastante es que este lugar tenga sus basureros, tal y como lo pueden ver aquí. Un punto a favor de este lugar. Bien, otro dato importante que deben tener en cuenta en este lugar, nadie les va a cobrar la entrada, es totalmente gratis. Solamente que deben tener sus precauciones y bueno, ya les voy a explicar más adelante por qué. Bien, entrando a mano izquierda, con lo primero que nos encontramos es con esta parte. Bueno, las veces que he venido acá he visto a niños bañándose por aquí, así que bueno, el agua está bastante baja, pueden traerlos aquí. Un buen lugar para los más pequeños. Por esta parte del recorrido deben bajar con mucho cuidado, con mucha precaución. Bueno amigos y amigas, finalmente después de este pequeño recorrido hemos llegado a nuestro primer lugar por visitar el día de hoy. Sean todos y todas bienvenidos a Cañón Macho de Monte en Cuesta de Piedra. Y bueno amigos, antes de hacer un recorrido y ver con qué nos encontramos por aquí, les cuento que este lugar está impresionante. Ustedes no se imaginan lo bonito que es venir a este lugar y escuchar el río correr. La verdad, este lugar merece que lo visiten y pasen un día increíble. La verdad, no se van a arrepentir. Bien, aquí es el lugar donde mayormente llega la gente. Se puede decir que por acá, por este lado de acá, tal como lo están viendo en las imágenes, es como la entrada del cañón en sí. Y bueno, como consejo, antes de venir a este lugar, vengan con alguien que conozca, no vengan solos, vengan acompañados. Preferiblemente, si vienen a visitar por acá, contraten un guía, vengan un guía, porque si ustedes quieren entrar a la parte de adentro del cañón, es un poco complicado. Ya les voy a mostrar por qué. Deben tener mucho cuidado al bajar por esta parte. Deben usar esta cuerda que está previamente colocada en esta roca. Como dato curioso, les cuento que para temporada alta de turistas, hay grupos de rescate que siempre están apoyando a todos los visitantes. Pero bueno, después de bajar esto de aquí, vale totalmente la pena porque encontrarán unas pistas increíbles aquí dentro del cañón. Así que bueno amigos, vamos a disfrutar de esta maravillosa agua. Ya les cuento qué sucede. Cuento que este cañón es muy visitado por los turistas y lugareños en la temporada de verano. Como dato curioso, les cuento que el cañón se formó con la última erupción del volcán Barú hace ya muchos años. Tiene aproximadamente unos 250 metros de largo. En el mismo podemos encontrar un sinnúmero de cascadas o pequeños chorros de agua que salen de sus imponentes paredes, de aproximadamente 15 metros de altura. También
Les cuento que al final del cañón podrán encontrar una cascada. Sin duda alguna, este cañón es un tesoro de la naturaleza. Y bueno, amigos, yo creo que aquí termina este recorrido aquí en Macho del Monte. Nos dirigimos hacia nuestro segundo destino, otra maravilla natural aquí en Tierras Altas. Como ya muy bien saben, Tierras Altas se caracteriza por tener un clima fresco y agradable. Es por eso que el siguiente lugar que vamos a visitar es único. Es un punto de interés que muy pocos saben cómo llegar. Para llegar, solamente deben seguir vía volcán. Pasan el poblado, toman la vía hacia Río Sereno y a aproximadamente unos 15 minutos van a encontrar un letrero que dice Tierras Altas. A escasos metros encontrarán una calle de piedra a mano derecha. Giran a mano derecha, continúan unos 20-30 minutos hasta encontrar las señales. Cuando la encuentren, sabrán que han llegado. Hicimos todo ese recorrido, llegábamos por aquí hasta encontrarnos este letrero, que obviamente aquí nos señala que es el camino de acceso a los pozos termales. Ya saben que la entrada es libre, como siempre en todos los lugares. Por favor, depositen la basura en los tanques. Prácticamente lo que tenemos que hacer es bajar por aquí y unos cuantos metros ya podemos encontrar los pozos. Bueno, ahorita vamos llegando y eso es lo que les decía. Tienen que venir con un carro 4x4 porque este camino está complicado. Bueno, amigos, ahorita ya nos encontramos en los pozos termales. El agua no está tan caliente, pero se puede disfrutar tranquilamente. Según los artículos que leí y los lugares que estoy investigando en internet, dice que el agua está en unos 40 grados más o menos. También la gente dice que este pozo tiene, se puede decir que aguas curativas, por eso también recomiendan solamente estar unos 15 minutos aquí, porque esta agua es rica en minerales. Entonces, como tiene muchos minerales, no sabemos qué reacción podamos tener nosotros, así que recomiendan estar 15 minutos aquí y entonces después vamos aquí al río que se encuentra a unos escasos pasos de aquí. Y también el agua está burbujeando y está bastante caliente porque debajo de todo esto pasan las venas del volcán, entonces por ende esta parte de aquí va a estar bastante caliente. Definitivamente que este lugar está espectacular. Mejor que el anterior. Mejor que el anterior, exacto. Porque puedes bañarte en el agua fría y en el agua caliente, güey. Entonces, y además es curativa y hay poca gente. Es una delicia. Y bueno, ahorita que estamos aquí en el río, sí me gustaría como hacer una pequeña reflexión. En todos los videos, en todos los lugares que he estado visitando, no sé si tú sabías, no sé si has podido seguir mis videos. Lamentablemente en todos los lugares que hemos visitado, en todos los lugares que he grabado videos, hay basura por todos lados. Botellas de vidrio, latas, plástico, residuos de comida. Yo creo que es hora de que... Creo que es hora de que los seres humanos nos demos cuenta de las maravillas que tiene nuestro planeta. También debemos darnos cuenta que somos los causantes de restarle tiempo a este planeta. Bueno, amigos, yo creo que sin más nada que decir, vamos hacia nuestro tercer destino. En esta ruta, en este video, sé que les va a encantar. Es un lugar espectacular aquí en Tierras Altas. Amigos, les cuento que para llegar a las lagunas de Volcán es bastante fácil. Simplemente deben ubicarse en la vía principal de Volcán, ubicar la esquina del Superremate.
En esta calle tienen que bajar y seguir aproximadamente unos 8 a 10 minutos. Van a llegar a una pista de aterrizaje. Cruzan el aeropuerto, toman la calle de piedra y unos minutos más adelante se van a encontrar con este letrero que les anuncia la llegada a este magnífico lugar. Así es, tal como lo vieron, es bastante fácil llegar aquí. Y se podría decir que aquí empieza el recorrido en este maravilloso lugar, en el tercer lugar de este video. Así que bueno amigos, vamos a seguir recorriendo. Sean todos y todas bienvenidos a las Lagunas de Volcán. Les cuento que a tan solo unos metros desde la entrada, a mano derecha, pueden encontrar un pequeño camino en el cual van a llegar a este punto donde nos encontramos actualmente, que es la primera laguna, que es la laguna más pequeña de las dos que encontramos aquí en las Lagunas de Volcán. No sé si se puede apreciar bien, pero de este lado tenemos una propiedad privada. Si no me equivoco, esta propiedad aquí es de la familia Jansson. Y así es, tal y como lo pueden ver en las imágenes, definitivamente un lugar maravilloso en el cual pueden estar conectados con la naturaleza. También les cuento que en estas dos lagunas se practica lo que es la pesca. Muchos de los locales, de las personas que viven en tierras altas, vienen a estos lugares para pescar lo que son chovecas o bass, que es lo que más se ve en esta laguna. Definitivamente un lugar en el cual puedes sentir la paz, te vas a sentir súper tranquilo. Y tal y como lo pueden ver aquí, están rodeados de mucha naturaleza. Así que bueno, vamos a seguir el recorrido para ver con qué más nos encontramos aquí en las Lagunas de Volcán. Bien, acabamos de llegar a la segunda laguna. Definitivamente que las maravillas de la naturaleza no dejan de sorprenderme. Les dejo con unas imágenes de la segunda laguna. Mientras nosotros nos preparamos para pescar, bueno, vamos a ver si pescamos algo aquí. La verdad no creo, no le tengo mucha fe a esto, pero vamos a ver qué sucede. Y así es, aquí estaba yo. No sé cómo estoy poniendo esto, pero igual. Creyendo que iba a pescar algo, como todo un experto. Se va a asustar el pez, de una vez, viendo el anzuelo. Y bueno, de eso se trata, salir, conocer, explorar, ver las maravillas que tiene nuestro Panamá. Pero bueno, les cuento que no pesqué nada definitivamente, lo intentamos una y otra vez y... no pescamos nada. Definitivamente que este lugar vale visitarlo. ¿Por qué? Porque las vistas que tiene están espectaculares. Y sobre todo, al estar rodeado de tanta vegetación, de tanta naturaleza, este lugar es asombroso. Definitivamente Panamá tiene unos paraísos naturales. Tiene unos tesoros, lugares únicos, lugares asombrosos, maravillas de la naturaleza. Y así es amigos, lamentablemente este video ha llegado a su final. Espero que después de haber visto este video sepan cómo llegar a estos magníficos lugares. Les extiendo una invitación para que realicen turismo interno. Y les recuerdo como siempre en todos los videos, si visitan por favor no ensucien. Por otro lado, me gustaría invitarlos a que no se pierdan las próximas aventuras.
Para eso deben hacer clic en el botoncito rojo de la parte de abajo que dice suscribirse. Es totalmente gratis. También deben activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Recuerden dejar su like en este video y comenten qué fue lo que más les gustó de este video. Será hasta un nuevo video, hasta una próxima aventura. Chao, chao.